desde la plataforma Zello, la cual dije que no iba a hacer ya más publicidad porque ya todos sabéis qué es Zello. ¿Qué, qué? Nada, que no lo sabéis. No, pues no pienso decir que es una app que se encuentra en el Play Store, es gratuita, la descarga, te registra con un correo electrónico cualquiera, pepeldelospalotes@hotmail.com, te haces tu cuenta y buscas el canal 12 Ruedas Zello, la Z con mayúscula, el 12 es con número, ruedas en plural, 12 Ruedas Zello, y ahí estamos todos, ahí estamos todos. Bueno, estamos un puñado que normalmente estamos intentando levantar el mundo y demás. Y por ahí podrás participar, por ejemplo, en un vídeo de estos. Pero repito que no pienso decir nada de Zello, ¿vale? Y aquí al otro lado tengo a mis suscriptores, los que han podido estar hoy. Todos estamos currando, así que unos pueden, otros no. Y hoy son ellos los que me lanzan las piedras a mí. Hoy les toca a ellos hacerme las preguntas. Como siempre, voy a intentar ser lo más breve posible. Para ello me voy a poner un tiempo para contestar de minuto y medio. Así que, sin más, vamos a ver qué nos tienen preparado los suscriptores. Si sois nuevos en el canal, suscríbete, campanita, bla, 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 todo eso que dicen los youtubers. Vamos, que estoy haciendo los cimientos en Andorra. Vamos a pasar, venga. Vamos a pasar con el primero en la lista, como siempre. Hola, Adi Adolfo, ya le conocéis de otros especiales suscriptores. Creo que no hace falta ni presentación, pero por si acaso, rápidamente, presentación y las preguntas. Dale, Adolfo. Hola, buenísimas tardes desde Zello para todos los amigos que tenemos ahí en el canal 12 Ruedas con Christopher. Christopher, yo te iba a lanzar dos preguntitas. Si me puedes contestar lo más rápido posible, te las lanzo. ¿Qué opinas de la nueva normativa laboral con la ley del, o sea, la ley laboral con la normativa del tacógrafo? Bajo tu juicio, lo dejo ahí. Primera. Segunda. Según las empresas, según los choferes, yo no lo he visto en 40 años, por eso lo pregunto. Es un tema del seguro de vida que tenemos los choferes. ¿Tú crees que esa documentación, ese número de póliza, deberíamos tenerlo los choferes para facilitarlo a nuestras familias en caso, porque es un trabajo de alto riesgo? ¿Qué opinas sobre estas dos cuestiones? Gracias. Bueno, pues vamos allá. Creo que la primera pregunta te refieres a que los nuevos tacógrafos, los super listos que van ya viniendo poquito a poco, se está poniendo la normativa laboral también junto con la normativa vial, ¿no? Entonces, ya hace tiempo, por lo menos, bueno, mi tacógrafo, que ya tiene, bueno, cuando tenía yo mi camión, ya marcaba la normativa laboral, lo que pasa es que no se cumple, ¿vale? Y yo creo que van tarde. ¿Qué pasa ahora? Que ahora ya están, las empresas empiezan a estar más controladas, tanto por el Ministerio de Trabajo como el Ministerio de Fomento, de Industria, que son los dos que rigen las empresas de transporte. Entonces ahora parece ser que están un poquito más controladas. Y ha llegado tarde, y debería ser totalmente restrictivo. Somos trabajadores, no somos piezas del camión, por tanto, creo que una jornada de 8 o 9, creo que la jornada de un conductor profesional es de 12 horas, ahí ya todo incluido, y si es nocturno es de 10, ¿vale? Y la normativa laboral pues te dice que si trabajas X tiempo tienes que echar una bola, que se dice en la obra, tienes que echar una pausa, no una pausa de conducción, no, un cigarro, como se suele decir, ¿no? El bocata. Y ya viene implementada en los tacógrafos, ya hace tiempo que estaban, lo que pasa que es ahora cuando les están dando un poquito más caña a las empresas. ¿Qué opinó? Pues que van tarde. Esto debería haber sido hace ya muchísimo tiempo. Sobre la otra pregunta, que ya llevo un minuto 40. Los seguros que teóricamente tenemos que tener, digo teóricamente porque habrá empresas que lo hagan, otras que no. Normalmente tienen que estar obligadas a sacar un seguro de vida aparte a los trabajadores en general, a todos, no solamente a los conductores. ¿Que deberíamos tener número de póliza, etcétera, etcétera? Hombre, yo creo que sí. Yo creo que sí deberíamos tenerlo. En ningún caso se pide y en muchos no se piden porque se desconoce que existe ese seguro.
En el caso de tú pedirlo y que no exista ese seguro, tu compañía debería sacártelo, ¿vale? Pero sí, teóricamente, repito, existe ese seguro y teóricamente deberíamos tener esa información por si pasa alguna desgracia, ¿vale? Así que nada, 2 minutos y medio. Espero haberte respondido, Adolfo. Luego ya me lo dices. Pasamos, Andrés. Andrés, ¿qué me vas a preguntar? Dale caña. Una intro esa rápida. Hola, soy Andrés. Hola, soy Andrés. Pues bien, pues gracias. Hola a todos los compañeros de Cello y gente del canal. Pues quería preguntar, a ver, ¿cómo ves el tema de estos fondos de inversión o de estas compañías americanas de que están comprando el tema, las empresas estas grandes, de sobre todo las del sur de España? Como el Niñez, que está comprando Fuentes e Hijos. ¿Crees que entrando todas estas grandes compañías ahora que están acabando, van a terminar, no sé, abordando todo el mercado aquí de España y europeo, y el pequeño autónomo de un solo camión, de 2 o 3 camiones o pymes que están destinadas a morir? ¿Tú qué opinas sobre eso? Un saludo. Bueno, pues tengo una opinión muy clara, ¿vale? Voy a intentar ser lo más breve posible. El que compañías externas a la Unión Europea, a España propiamente dicha, se hagan con empresas españolas es un mal muy, muy grave para todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque esas compañías vienen con mucha pasta. ¿Qué pasa con la pasta? Pues es lo que mueve el mundo, el dinero. Y el dinero, pues, ¿qué hace? Que... por ejemplo, si esas compañías no cumplen con los requisitos que previamente sí cumplían esas empresas españolas, por la presión que hay de la administración para que lo haga, o la presión de las denuncias de los trabajadores, estas ahora, como hay pasta, pueden un poco amenazar, por decirlo de alguna manera, a la administración diciendo: no me metas mucha presión, que te mando a 2.000 tíos al paro, ¿vale? Por tanto, no lo veo bien. No lo veo bien a la hora del trabajador, porque vamos a perder muchos derechos, no vamos a poder abrir el pico, y si lo abrimos no nos van a hacer ni caso, ¿vale? Así que no lo veo bien que dejen entrar, ¿vale? Y esto también es culpa de la administración, ojo, que dejen entrar a empresas externas a comprar empresas nacionales y que luego hagan lo que les dé la gana. Porque es lo que pasa, que luego hacen lo que les da la gana, ¿vale? Y luego me preguntabas otra cosita, algo así, perdóname, repíteme, porque no recuerdo el final de la pregunta, Andrés, porfa. Sí, eso, era relacionado, si entrando estas grandes empresas y los autónomos de un solo camión y pymes están destinados a morir como pequeño comercio, por ejemplo. Un saludo. Vale, es que claro, era la segunda parte de la pregunta. Ahí estoy un poco indeciso, ¿vale? Igual que sí te puedo decir que sería muy malo para los trabajadores asalariados, porque van a hacer lo que les dé la gana, quizás sea un pequeño filón para los autónomos. Los autónomos a las empresas no les cuesta dinero. Tener a un autónomo parado básicamente no les cuesta nada. La prueba la tenemos a día de hoy, ¿eh? Si quieres... si estás al enganche, sobre todo al enganche o demás, y te tienen parado, te vas a ver negro si te dan una paralización, etcétera, etcétera, y te van a decir si está bien, y si no, te vas a la calle, que tengo a más gente, ¿vale? Entonces, respecto a los autónomos, creo que sí les vendría bien. Relativamente, porque les van a hacer trabajar a precio basura, incluso más basura de lo que hay ahora, ¿vale? Así que esa es la opinión, así que se me viene a la cabeza rápidamente. Muchas gracias, Andrés, por la pregunta. Espero haberte respondido. Ya me lo dices luego. Vamos a pasar con Hechicero, a ver qué sorpresa me trae. Hola, Hechicero. Esa welcome que dicen los ingleses, esa bienvenida. Y cuéntame, ¿qué me preguntas? Thank you.
Pues nada, buenas tardes a todos. Aquí un nuevo vídeo. Uy, pregunta tengo, Christopher. No sé si te vas a acordar de mí después de ella, para bien o para mal. Pero bueno, tú, como empresario que has sido, ¿qué debería cambiar en el para que se pudiesen respetar los convenios? Es decir, que se pudiese pagar a convenio y se pudiese ganar un sueldo como es debido. Necesito, hechicero, que me revuelvas a repreguntar, porque ha habido ahí un corte justo cuando estaba formulando la pregunta. Así que dale de nuevo, porfa. Vale, es que ando por aquí, por la muela, y justo por aquí la cobertura hasta ahora ya escasea. A partir de aquí ya mejora. Ya sube las rayitas. Te decía que tú, que has sido empresario, ¿no? Con tu propio camión y tal y cual, y conoces el mundillo bien, ¿qué se necesitaría? O sea, ¿qué tendría que cambiar en el transporte para que se pudiesen respetar los pagos a convenios? Entiéndase, un convenio que sea bueno para el chofer, que se pague a convenio, un sueldo decente y todo lo que un chofer realmente debería cobrar. Bueno, pues mientras, y queda grabado, este individuo que me acaba de rebasar por la derecha, y espero que se vean las matrículas, y si no voy a hacer zoom para que se vea, otro compañero, gran profesional, ¿vale? Mientras que este me hacía la pirula, pues vamos a responder a hechicero. Pues francamente, hechicero, no lo sé. Siempre se hablan de subir los precios, de subir las cosas, pero eso viene de otro problema, que es que no ponemos los precios los autónomos y por tanto no podemos subir los precios, ¿no? Y esos autónomos que no pueden subir los precios, por tanto, no les queda nada o muy poco. Y si necesitan contratar a alguien, le van a dar lo mínimo y no se pueden cumplir convenios, etc. Es una pregunta chunga. Entonces, creo que subir los precios lo deberían hacer los cargadores. Bueno, habría que quitar intermediarios, quizás, por supuesto. Y los precios los tendría que poner el camión, el que es dueño del camión, ¿vale? No el cargador, ni mucho menos. O sea, sí es cierto que yo voy con mi camión y le digo a uno: oye, mira, este deporte te va a valer 1000 pavos, y me va a decir: no, es que se me lo hace por 600, ¿no? Al final, el control también de la competencia desleal. Lo que pasa es que es súper, súper complicado. O sea, no tengo una respuesta exacta. Ojalá la tuviera. Sería, si tengo esa respuesta, hechicero, bueno, yo creo, o me pegan dos tiros para que no la diga, o me elevan a un altar como, bueno, el Mesías, ¿sabes? Así que son muchísimos factores que habría que cambiar. Habría que darle una vuelta completa a esto de los camiones. Siento no ser más concreto. No te puedo responder mucho más que esto. Ya lo siento. Y ahora me gustaría pasar a Aru, a ver qué pregunta tiene para mí este señor. Dale caña, Aru. Mira cómo anda la gente. Ay, Christopher. Tantas preguntas nos ha hecho a nosotros. Y hay una que me quedó y dije, yo se la tengo que hacer al Nito. No sé si te acordarás cuando nos preguntaste qué nos incentivó a subir al camión y qué nos haría bajar. Creo que fue algo así la pregunta que nos hiciste, ¿sabes? Bueno, esa va a ser la pregunta que te voy a hacer a vos, Nito. ¡Wow! Como diría alguno, ¡wow, Fernando, wow! Eso es un preguntón, Aru. ¿Qué me incentivó subir al camión? Pues un sueño. Un sueño.
desde pequeñito yo quería conducir un camión. Y desde pequeñito yo quería tener mi camión. Y ese sueño lo he cumplido. He conducido un camión y he tenido mi propio camión. Mucho tiempo, poco tiempo. 5 años. Pero lo he tenido. Entonces el sueño está cumplido. ¿Qué me puede hacer bajar del camión? Pues mira, continuando con lo que acabo de decir, es que el sueño ya está cumplido. Entonces, cuando se cumple un sueño, ya se deja de querer, ¿verdad? ¿No? Y otro motivo sería el estar más tiempo con mi familia, que me he perdido pues desde el 2014 que llevo subido en un camión. Esos serán los motivos por los que me bajaría. El estar con mi familia y el que ya ese gusanillo de querer ya está cumplido, ese sueño ya está cumplido. Eso sería la respuesta que te daría, Aru. Ya me dices luego si te contesté como te imaginabas. Y ahora, ¿a Quique? A Quique, a ver si Quique me puede lanzar una preguntita. Hola, Quique, ¿cómo vas? Buenas tardes, pues ya he parado hace las 11 horas reglamentarias de descanso para mañana salir sobre las 6 de la mañana y llegar a la descarga a su hora. Bueno, una pregunta fácil y sencilla. ¿Por qué zona te gusta trabajar más, o sea, circular, España o Europa? ¿Cuál es la que te atrae más cada vez que sales de viaje o te mandan una carga para España o te mandan una carga para Europa? ¿Cuál te apetece más? Bueno, pues, Quique, te digo, es un poco a días, es un poco a días. Hay veces que, como sabéis, yo he estado siempre haciendo internacional, quitando un año y poco que estuve haciendo más nacional, un Valladolid-Algeciras, pero por el resto he estado haciendo internacional, entonces estoy hecho a la internacional. Pero es como a días, es decir, quizás me tiro 2 meses internacional y un día digo, es que no me apetece salir, me apetece hacer una semana o dos o un mes nacional, ¿vale? Respecto al trabajo, es más cómodo quizás el internacional, ¿no? Si hablamos de trabajo como conducción, ¿vale? El nacional quizás tengas que tratar más con los remolques, tengas más problemas con las descargas, más esperas, más tal, tal, tal. Entonces, si hablamos respecto al trabajo internacional. Si hablamos respecto a circulación, pues ya te digo, es como a días. Puedo estar un mes perfectamente y de repente antojárseme estar un mes en España. España-Portugal, por ejemplo. Así que más o menos es eso. Espero haberte respondido. Y ahora, vamos a ver si Mario sigue despierto, el tío. Hola, Mario, ¿cómo va la cosa? Hola, buenas tardes. Sí, de momento sí estamos despiertos. A ver, mi pregunta. ¿Qué idea tendrías tú para las empresas en cuanto a atraer a nuevos conductores? Aparte de que no sé, la respuesta, por favor, que no sea más dinero, porque eso ya lo sabemos hasta los que estamos aquí. Y a raíz de lo que te ha pasado hace un momento, la barbaridad esa que has visto, ¿crees que se están equivocando las empresas en sus políticas de contratación? Bueno, pues comienzo con la última. Sí, se están equivocando 100%. 100%. Es decir, no es que se equivoquen en toda la contratación en sí mismo, sino que si tú puedes contratar, pero también tienes que formar. Tienes que ser consciente de a quién le vas a dar el camión. ¿Vale? Que no se le des a un pisapedales como este que saldrá en el vídeo, por supuesto. Que vais a ver cómo le rebaso y como viene una cuesta abajo un poco larga y va, pues yo que sé, con 42 toneladas porque llevaba las ruedas cuadradas, pues me vuelve a adelantar por la derecha. Bueno,
creo que hay que tener la formación, tienes que saber a quién contratas. Yo pediría absolutamente de todo, puntos del carnet, historial de accidentes, yo qué sé. Me pondría en contacto con aseguradoras, tejería un tipo de red, ¿no? ¿Para qué? Simplemente para que los que vamos en carretera estemos seguros de que el que va al lado nuestro también es un profesional, ¿no? Que no nos va a matar haciendo burradas, entonces se equivocan en ese sentido. Y bueno, yo te iba a decir dinero, Mario, pero como me has dicho que eso no vale, pues ya me lo complicas. Aquí, para hacerlo atractivo, punto uno, los carnés un poquito más baratos, una buena formación, que sea atractiva la formación, no que sea un rollo de bla 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 bla, una formación, no sé, táctil, ¿no? Que realmente te lleven a una campa y te digan, mira, vas a abrir una lona, por ejemplo, vas a encender un termoquín, por ejemplo, venga, muéveme el tacógrafo, hazme una entrada adicional y más barata, eso para empezar, más asequible, ¿no? No puedes invertir 3.000 euros y luego cobrar 2.200 haciendo 15 horas diarias, no, o sea. Y luego quizás la conciliación. Está claro que a un chaval de 21 años la conciliación le da igual, porque la conciliación normalmente hablamos cuando tenemos familia, pero lo que estoy seguro que no le da igual es cuando le digan que un sábado, que va a salir un domingo a las 10 de la mañana y ese sábado no puede salir de fiesta, ¿vale? Que se respeten los tiempos de descanso, los normales, o sea, no los reducidos, que desaparezcan todo lo reducido del tacógrafo, porque eso va a incentivar a que estén más tiempo en casa y puedas hacer un poco de vida social. Si no hablamos de dinero, hablamos de conciliación, de vida social. Es lo que sí pueden hacer las empresas. Yo creo que pueden. Es muy difícil, es un camión, tiene que andar para que las cosas lleguen del punto A al punto B. Sí, pero también es un poco vagancia cuando tienes 200 camiones y no haces un intercambio de remolque para que cada chofer pueda disfrutar un poco de tiempo libre. Es un poco de perrería, ¿no? Que son de vagos, ¿no? Entonces, bueno, ese punto también lo cambiaría. Y yo creo que así, a grosso modo, para no extenderme mucho más, eso, que llevo 3 minutos y pico. Así que ahora lo que voy a hacer es, desde aquí, desde Mario, hacia arriba, a ver si os he respondido a vuestras preguntas. Una despedida, por supuesto. ¿Qué os ha parecido el vídeo? Si os gusta, si no os gusta, lo que lo estáis viendo, también decídmelo en los comentarios. Oye, pues nos gusta este formato, pues no me gusta nada, es un rollo, decídmelo. Y si no os gusta, me dejáis el dedo para abajo, que no pasa nada, pero dejadme algo, hablar de mí mal, pero hablar, como dice Adolfo. Así que, Mario, he podido responder a tu pregunta, una despedida, y ya está, eso. Si he respondido, si te gusta el tema y el formato, etcétera, y bueno, tú ya sabes, eso, que me lío. Bueno, pues sí, has respondido a mi pregunta. Veo que te has estrujado un poco el cerebro, como te ha acotado la respuesta del dinero. Veo que le has dado una vueltecita. Me ha gustado esa respuesta de que a la hora de sacarse el carné no sea todo libro, sino, joder, mira, me estoy sacando el carné, pero voy a tocar un camión también, aunque sea en estático, ¿sabes? Mientras estoy aprendiendo cómo es. Eso me ha gustado y, claro, por supuesto que me gusta este formato. A mi entender, nos hace a los que lo hacemos, vamos, hablo personalmente, me hace sentirme un poco más parte del canal. A pesar de que, bueno, aquí en Cello pues estamos todo el día cascando los unos con los otros, día y noche. Esto parece el servicio de urgencias, estamos 24 horas. Pero, oye, se está bien, se está a gusto. A mí me gusta este formato, me gusta hacer estas cosas. Y nada más, pues que esperamos a todos los que estén viendo el vídeo que os haya gustado.
A nosotros nos gusta mucho hacerlo, lo hacemos con cariño y, como digo siempre, disfrutad de la ruta y tener cuidado por ahí, que aunque no lo creáis, siempre hay alguien que os espera al regreso. Muchas gracias, Mario. Quique, ¿qué te ha parecido? He respondido a tu pregunta, ¿qué te parece este formato? Creo que a ti también te gustaba. Y nada, una despedida para todo el personal que nos está viendo. Sí, sí, efectivamente, has respondido a la pregunta, sí. Has respondido a la pregunta, vamos, como me suele suceder a mí, ¿no? Hay veces que no te apetece hacer internacional y estar más cerca de casa, ¿no? Y sí, bueno, chicos, pues nada, hasta otra. Me gusta mucho este formato, espero que no dejes de hacerlo durante mucho tiempo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo audio. Bueno, Aru, respondí a tu pregunta. Te esperaba esa respuesta. Yo no me esperaba tu pregunta. Uf, qué malo ha sido. Cuéntame si te respondí bien, si esperabas esa respuesta. Y una despedida para los compañeros que ven el vídeo. Christopher, bueno, mira, me estoy tomando unos mates ahora, estoy disfrutando de este momento, te digo que tendría muchas preguntas más para hacerte, para alargarte así preguntas y que no tengas ni tiempo para pensar. Pero bueno, sí, me respondiste muy bien y la verdad que quedo muy contento. Me gusta mucho este formato. Pero bueno. Yo voy a seguir disfrutando de unos mates, más mates argentinos, acá en España. Y bueno, disfrutando de hacer esto con ustedes y para la gente que lo escucha o lo ve. Un saludo grande y bueno, a darle para adelante, al ruido de la arandela y gente, nos estamos viendo. Muchas gracias, Aru. Aru, por si alguien no se ha dado cuenta, es de Argentina. Qué bueno eres, tío. Un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Una persona que tuve el placer de conocer en persona. Hechicero, otra persona también que conocí en persona. Quizás ha sido la pregunta más difícil de contestar y yo creo que no ha quedado ahí. No sé, cuéntame y una despedida. Bueno, Christopher, he de reconocer que la pregunta tenía un poco de mala leche. Igual que tú vas a pillarnos, dije, esta es la mía, hoy le pillo. La respuesta es la que esperaba, es lo que hay hoy en día. Es un mal endémico de muchos problemas que no tenemos una respuesta fija para la solución. Sería cambiar varias de las cosas del funcionamiento hoy día, sobre todo, como bien has dicho, de los precios. Ese es mi punto de vista, ¿vale? Punto de vista. Y era, más o menos sabía que... esperaba pillarte un poquito, la verdad. No es una pregunta fácil y metidos aquí en el mundillo sabemos que no es una pregunta que ahora mismo tenga respuesta. Así que era lo esperado. Y nada, un saludo a todos los suscriptores. Y nos vemos en el próximo vídeo si estamos por aquí en la rosca. A la hora que Christopher nos diga. Muchas gracias, hechicero. Es una pregunta muy difícil, muy difícil. Habría que estudiarla para intentar eso. Intentar aproximarse a soluciones. Pero bueno, vamos a pasar con Andrés. Andrés, respondí a tu pregunta. ¿Qué te parece estas cositas? Creo que a ti también te gusta el formato. Bueno, yo creo que a todos los que participáis os gusta el formato por el hecho de participar, de pasar este rato haciendo el vídeo, de estrujarnos un poquillo la mente y demás, y de no hablar solamente de banalidades, ¿no? Yo creo que este ratito que pasamos haciendo los vídeos, yo me lo paso genial, como
vosotros, la verdad. Mira que estamos todo el día pim pim, pero esto es algo más serio, ¿no? Entonces, bueno, Andrés, cuéntame, y esa despedida, por supuesto, hasta el siguiente vídeo. Pues sí, efectivamente, yo pienso lo mismo. A mí este formato sí que me gusta. Sí que me gusta conocer las opiniones de los compañeros y es entretenido. La verdad que nos hace pasar un buen rato. Y se ha respondido a mi pregunta. Yo a lo mejor opino un poco otra cosa también. Me refiero a que sí que es bueno, por una parte, de que esas empresas grandes entren en el mercado nacional, porque a lo mejor mantienen condiciones y puede ser que hasta las mejoren, pero por otra parte que no tengan el control total, porque si tienen el control total pueden precarizar más, es lo que pienso, ¿no? Y nada, pues como siempre, pues un saludo y nada, aquí estamos. Un saludo a todos, compañeros. Muchas gracias, Andrés, muchísimas gracias. A eso iba yo. A ver, yo me baso un poco en el historial, ¿no? En el historial que ha pasado cuando ciertos lobbies llegan a España y secuestran, entre comillas, a la administración, y la administración se deja secuestrar, ya me entendéis, parné, por estos ciertos lobbies, ¿no? Al final, que se va al carajo el trabajo nacional, vamos. Eso lo he dicho así, hablando en plata. Entonces, bueno, por eso me he ido por ahí, ¿eh? Me he ido por ahí por un poco por el historial de lo que ha pasado ya en España con ciertos lobbies, ¿no? Y me voy con Adolfo, que estará ahí el tío esperando a si le he respondido a sus dos preguntas express. Y también sé que le gusta mucho el formato y nada, una despedida a Adolfo. Cuéntame. Pues nada, claro que me encanta el formato, lo sabéis todos. Creo que sin desprezar a nadie, o bien por la antigüedad, o bien por la edad, o bien porque estoy ahora de baja y no puedo utilizar lo que realmente amo, que es el camión, pues estoy aquí en estas circunstancias. Pero Christopher, lo siento, no me ha respondido la pregunta. Tengo que darte un tirón de orejas. La segunda ha respondido muy bien, pero la primera te ha salido por la parte izquierda. Vamos a ver, estamos hablando de una ley contra una normativa. Y te ha saltado que la normativa no es una ley. Y la ley dice que tenemos que descansar 12 horas todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Entiendo que hay muy poco tiempo para responder. Y te la voy a dar como buena, pero esa pregunta tiene miga, esa pregunta, porque sabemos que es incompatible, no podemos llevar las dos leyes a rajatabla, o llevamos una o llevamos la otra. Me hubiera gustado más que me hubieras contestado, por ejemplo, que lo simplificaran un poco más y que intentaran unir la ley laboral con la normativa del tacógrafo. Esa respuesta me hubiera gustado más. Pero bueno, un saludo para todos, quedas perdonado, todos cometemos fallos, incluso hasta yo. Y nada, como siempre, espero vuestras respuestas por el canal 12 Ruedas. Sabéis que las seguimos con mucho interés y, como siempre, ponemos todo el interés posible para informar, para orientar, para haceros pasar un buen rato, y al mismo tiempo lo pasamos nosotros. Entonces no hay nada mejor que disfrutar y hacer disfrutar. Un saludo para todos. Muchas gracias, Adolfo. Muchas gracias. Qué bien me vendes el canal. La verdad, las cosas son como son. Oye, hay veces que te puede gustar la respuesta, otras veces que no, otras que se acierta, pero bueno, al igual que yo os pillo en frío, vosotros me pilláis en frío a mí, y yo creo que desde el punto de vista de la respuesta que intento dar, no intento dar las respuestas que vosotros esperáis, pero sí lo primero que se me pasa por la cabeza. Entonces, bueno, espero a vosotros que veis estos vídeos que os gusten, dejad los comentarios. No me dejéis preguntas en los comentarios porque me vuelvo loco. Si queréis preguntar, ya sabéis, el sello y cotilleamos por aquí. Ojo, no soy un gabinete jurídico, cuidado, cuidado.
Cuidado, que digo que si queréis preguntar para acá y mañana se me llena el sello. Oye, que yo quiero denunciar que yo... No. Este canal no va de eso, ¿vale? Se hacen preguntas, pero no va de eso. Así que nada, espero que os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.